Vota este 13 de marzo a la Cámara de Representantes por Víctor Andrés, con una X en el logo del partido Cambio Radical y el 103. La verdadera renovación, Cambio Radical. Hagamos que todo moribundo, casi muerto del dolor y de frente con la indiferencia de las personas, fue auxiliado por la policía este hombre identificado como José Arley Daza, de 62 años de edad. El habitante en condición de calle pasó varias horas a la espera de que una ambulancia lo llevara al hospital, pero estas nunca llegaron. Uniformados de la Policía Metropolitana llevaron al hombre al puesto de salud del barrio Las Granjas. Se hace el respectivo diagnóstico, encontrando un dolor abdominal que también tenía repercusión con un síntomas de afectación testicular, y bajo esta consideración pues se ha hecho toda la evaluación del paciente, se ha procedido al manejo del dolor y a tomar los exámenes de laboratorio pertinentes para poder definir el diagnóstico. En el momento no se descarta el respectivo traslado para el Hospital General, al tiempo que ha estado de valoración en valoración por parte de los galenos de la S.E. Le están tomando exámenes de imagenología, rayos X, ecografía, se están tomando. Eso se definirá en el transcurso de la mañana para que en la tarde tome decisión. Si se va a dar tratamiento, puede ser una alternativa ahí en la sede de Granjas, o si se va a dar salida, esa es segunda opción, o si se hace la remisión a la mediana o alta complejidad de la ciudad. Aunque el paciente ha respondido de la mejor manera al tratamiento que ha recibido, una vez se recupere podría ir a un centro especial para habitantes de calle, en donde pueda estar bajo techo con comida y cuidados especiales. Asignamos un profesional del programa para que realice la respectiva visita y verificación con el fin pues de establecer o de realizar la búsqueda de la red de apoyo familiar y o generar el certificado de habitante de calle en caso tal de que se requiera. El paciente seguirá en permanentes chequeos para determinar la evolución de su estado de salud.